esta historia me parece interesante porque evidentemente tiene alguna cosa que de alguna manera significa pues el trabajo que hemos hecho a través de los años, a través del tiempo. Un trabajo tratando de crear con consistencia la credibilidad. Resulta que un día estaba yo en San Andresito y de pronto veo que un tipo está, le pide una botella de whisky al señor que estaba ahí, que era amigo mío, era amigo mío, ya después me falseó. Bueno, entonces estaba ahí y llegó un man y le dijo, tírame una botella de whisky y tal, y dice, y el man le dice, mira, esta botella de whisky vale 48 mil barras o algo así, entre 40 y 45 costaba la botella de whisky. Pero te voy a invitar a que te lleves este whisky, vale 11 mil. No jodas, dije yo, será orín, porque coño, a 11 mil. Bueno, pero el tipo pagó sus 11 mil barras y el man se llevó su botella de whisky. No, el tipo no conocía ese whisky, se lo estaba, y dice, ah, lo están vendiendo barato para que la gente lo pruebe. Otro día fui y vi ya unos man, dame una botella ahí de whisky. Glenn Simmons. ¿Qué dice? Y dije yo, a vaina. Bueno, yo me olfateé la vaina y un día se me presenta un joven aquí y me dice, hombre, yo me llamo fulano de tal, que vengo aquí para ver si usted puede pasar una propaganda que tenemos nosotros. Se trata de un whisky. Yo estaba siempre, soy escamoso para meter vainas de ron, porque siempre, de alguna manera es estimular un aspecto de la vida en donde la gente se hace daño. Pero bueno, cada quien que ya consiente, uno cuando va a comprar la botella de whisky ya sabe a qué va. Y entonces le digo, ¿y cómo se llama tu whisky? Glenn Simmons. Se me prendió el bombillo, dije, mierda, este es Glenn Simmons. Oye, yo vi que vendieron una botella en 11 mil, más barato que el ron Medellín. Este whisky es whisky, cuadra. No. Me dije para dentro de mí. Y dije, bueno, la propaganda vale X plata y tal. Hombre, pero me parece muy alta y tal. Este no es un producto fácil, ¿eh? Entonces, aquí sacar el ron Medellín y sacar los whiskies tradicionales no es fácil. Total, tipo, se convenció y me tiró la plata. Que incluía unas cajitas de whisky. Yo dije, para repartir ahora en Navidades a mis amigos. Me tocaron como 5 o 6 botellas de eso. Exacto. ¡Y el bravo! Y empecé yo con mi campaña. Pónganme la musiquita para que vean ustedes lo que es la vida. Lo que es estar atento a la tendencia, como yo digo. Pongan la musiquita, un momentito. Tirirín, tin, tin, tin. Y llego aquí a la mesa de trabajo a tratar de inventar la propaganda, porque yo sabía que era un whisky que costaba 11 mil. Lo único que se me ocurrió pensar, hice 11 mil, más barato que el ron Medellín y que el aguardiente antioqueño. De entrada tenía una carta de presentación para el producto. Pero se me salió una palabrita, clink, clink, y me acordé de un amigo mío que cada vez que se iba a tomar sus tragos me decía, llévame, te invito a unos clink, clink. Y aquella palabra, eso fue 2 años antes. Sí. Y yo también asumí la palabra como que evidentemente equivale el sonido, sonido del hielo con el clink, clink, clink. El clink, clineo. El clink, clineo. Que esa vaina se fue pegando y la gente ya no dijo, no, aquí vamos, no, vamos a clink, clinear, que fue un verbo creado por nosotros, Pepe. Uh-huh. Es un verbo creado por nosotros. Claro. Clink, clinear. Clink, 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 con clink, 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 clink. Clink, 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 con clink, 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 clink. Mierda. Para no alargarles el chico, les voy a decir una vaina. Tenían que pagarle a ese man adelantado las cajas de whisky. Pepe, había que consignarle en el banco primero y con la consignación te entregaban el producto. Claro, claro. Lo volvimos de primera necesidad. Yo recuerdo que ahí en el Búcaro, don Luis siempre, óigame, ya me tiene la cajita lista. Eso, para mí, es decir, no me siento orgulloso porque de todas maneras gente que bebió ese whisky y después empezaba a decir la gente, ¡ay, qué hicimos! ¿Qué hicimos? Porque parece que del whisky... Borraba el cassette. Como que borraba el cassette.
Y muchas mujeres, pues parece que... Muchos niños se llaman Glenn hoy en día. Sí, muchos niños terminaron llamándose Glenn, 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 con Clint, 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 Clint. Yo no sé qué se hizo de esa vaina. Yo, con el tiempo, yo creo que el dueño de eso, un señor, no me acuerdo el apellido, no sé, lo perdí de vista. De pronto, no sé si la gente al final, pues... Que algo hicieron la competencia de esa vaina, porque un día cualquiera ya dejó de sonar. Bueno, yo no lo he visto. La propaganda y yo no volví a hablar más de clink, clink, clink. Es que más, yo no lo he visto exhibido por ningún lado. Sí, no, ese whisky se fue del mercado. Ese whisky se fue del mercado. Yo creo que se agotó la existencia de esa vaina, Pepe, y ya no pudieron hacer más verde, no lo podían hacer. Sí, sí, sí. Pues ya tenían que meter puro ron blanco. Pues sí. Sí, para poder conseguir un competidor de un whisky que vale 11 mil pesos, tendrías que venderlo a 9. Mierda, y eso es mea, no, perdón, Morín. Ya eso, ya tú lo vas. Tú ves la vaina amarillita, pero ya eso no es whisky. No, oye, un whisky a 9 mil pesos. Pero a 11 mil pesos fue un batazo publicitario de Hon Ron, uno de los clásicos de la publicidad. Porque no es fácil meter un ron. Tú coges aquí, intentas meter una marca nueva en ron y es difícil. Son años y tienes que inventarle, tienes que calumniar al otro, decir que va al palo, que no se vaya, que no entra, que no vaya. Tienes que calumniar al competidor para poder meterte en la vaina. Lo traje a colación porque primero, esa fue una publicidad que pegó, se instituyó el clean cleaneo. Sí. Y nos vamos de clean clean y todavía hay gente que lo... Muchísima gente, mucha gente. Todavía hay gente que dice, loco, vámonos de clean clean.